¿Y en dónde están? Vamos a cosechar berenjena y ajíes. Ya las plantas empezaron a echar flores, el caminito de flores ya se comenzó a crear. El mungo está comenzando a cargar. ¡Miren este frijol! ¡Ay, está muy bonito! Aquí están las berenjenas, hay algunas que ya están para recogerlas. Me gusta bastante tierno, me gusta comer tierno. Ah, este es el peso que lo tengo. Mira qué hermoso está. ¿Cómo hay berenjena? Aquí vamos a llenar esto. Este envase que trajimos para acá. Aquí están unas matas de melón que no están muy bien, pero por allá hay otra. Ah, déjame buscar. A ver si las matas de calabacín. Ahí mira las berenjenas, ¿no? Le doy gracias a mis vecinos, que son buenas personas, sin ningún tipo de malicia. No me las agarra, ¿no? Ay, mira, ¿qué es esto? ¡Ay, mungo! Dios mío, querido. Mira cómo hay mungo para trasplantar aquí. ¡Ay, mira, mira! Nacieron los melones. Aquí hay melones. Esto es un mush que hay aquí. De las cosechas anteriores de maíz y de arroz. Y están creciendo por este lado. A ver, aquí un momentito. Hay mucho cempasúchil. No, esa no es. Esta matica de plátano está afectada. Una matica de plátano. Amarillita. Tengo que cortarla. No sé qué pasó. A lo mejor es exceso de agua. Pero esto está bello. Ya va, mamá. Veo un poco amarillo en el follaje. Voy a hacer una aplicación esta tarde, ya bajamos a las 4 de la tarde, de agua con humo para incorporarle nitrógeno, ya que el mojo está comenzando a cargar. ¿Ah? Hay unas matas por aquí de ají, pero tan chiquitas. Tengo que comenzar a desmalezar. Tengo que venir unos cuantos días para acá, porque como lo hemos trabajado de forma orgánica, no hemos querido aplicar ningún tipo de herbicida, ¿no? O sea que los alimentos que salen de aquí son 100% sanos. Y continuamos entonces en la siembra de girasol, que lo usamos aquí como biocontroladores. Aquí están los cempasúchiles, aunque lo que uno llama normalmente clavel de muerto. Bueno, vamos a hacer la cosecha y les voy explicando. ¡Mamá! Demasiado bonito como para perder la ocasión de no grabar. Miren cómo están las berenjenas. Tan grande. Ay, sí, mira, esto se llena hasta 2 y 3 veces. Es una vez a la semana que vengo a cosechar y de allí obtenemos beneficios. Son muchas rosas cuando las prepara con carne. Ah, pero dilo aquí en la cámara. Es muy sabrosa cuando mi mamá los hace porque es con carne. ¡Otra bueno. Mariquita! Ah, que hay mariquitas, esos son biocontroladores. Se comen a los pulgones y cualquier insecto dañino que esté dentro de las plantas. Cuando se siembra maíz en una parcela, ellas por lo general siempre vienen con más afluencia y quedan allí. Y eso hace, bueno, pues que uno los pueda utilizar en el control biológico, ¿no? De lo que son. Exactamente. Bueno, allí se ve este frijol bayo que están haciendo. Un pedacito, y de ahí para allá tenemos un proyecto de sembrar parchita, hacer una enredadera, un bancal para zanahoria, hay muchísimas caraotas que ya hemos comido, y al final colocar un corte de maíz cariaco, que ya tenemos las semillas, todo orgánico. Bueno, yo continúo aquí en la cosecha de berenjena. Como verán, esto no es una cosa muy difícil de hacer, es algo de voluntad, de tener mucha fe y mucho amor por la naturaleza, sobre todo respeto, ¿no? Es hermoso asomarse aquí y ver cuántas berenjenas hay.
Creo que me voy a llevar como unas 60, más o menos. Es como el paraíso. ¿Qué dices tú? Es como el paraíso, como ves ahí abajo. ¿Verdad? Ah, ¿y tú también participaste en la siembra de todo esto que está aquí, de estos cultivos? Sí. ¿Sí? Ah, ¿qué? ¿Cuáles son las labores que tú haces aquí? Aparte ayudar, a rastrillar. Ajá, ¿qué más? A traer cosas. Ah, sí, la manguera. Porque a mi cola se le olvida tantas cosas. Ángel, que es quien me ayuda aquí a, al control de maleza y al riego, ¿no? Yo ayudo a recoger mungos, algunas veces berenjenas. Hay que recogerlos a mano. Y bueno, como verán, esto es una tarea donde no solamente yo estoy involucrada, sino muchas personas y sobre todo este señorito, ¿no? Que ya tiene 9 años y desde que nació está sembrando. Sí, tú eres mi hijo, precioso de mi alma. Chao. Está increíble la cantidad de berenjenas gigantes que hay aquí. Inmensa. Aquí en el huerto jardín. De la alegría, voy a recolectar todas las que pueda. Buenos días, estamos en la cosecha de Jenny Pereira y estoy diciendo un mensaje: todo el mundo siembre, recuerden por qué van a sembrar: por sus hijos, por la buena alimentación, por buena salud y por todo. Recuerden. ¿Y tú comes bastante berenjena? Sí. ¿Y por qué estás tan flaco? No, es porque yo soy así. Pero no te pele la barriga en cámara, ¿ve? Ah, ¿qué? Okay. ¿Te estoy grabando? Okay, bueno, tenemos unas matas de plátano por allí en la sí. Pizza. No, y hay una hilera de plátano que está creciendo, bordeando todo el paredón. Le damos gracias a la señora Sonia Rodríguez, quien es la propietaria de esta inmensa terreno, parcela, y que ella gentilmente ya lleva 2 años prestándonos para que nosotros podamos cultivar los y alimentos y darle a nuestros vecinos a veces. A veces, siempre. Ajá. ¿Quién va a comer berenjena de aquí? Nombra a las personas. Yo. ¿Quién más? Tú. O sea, todos los que estamos en casa. ¿Quién más? Yo, mamá, mi hermano y Franger. Ajá, Franger es un vecino, la abuela de Franger que le mandamos, a la señora del frente, a la tía Mirna, ¿y quién más? A Ketty, cuando me acuerdo pasa por allá. ¿A quién más? Ah, bueno, la abuela Eladia y los otros la miembros. La tía Hilda. Sí, los otros miembros de la familia extendida. Esto quiere decir que cualquier ojalá parcela que bien atendida se convierte en una fuente de alimentos. Aquí quedaron unas semillas el año pasado. Esto es un arroz, sí. Inclusive arroz hemos sembrado aquí con excelentes resultados. ¿Les digo cuál es el mejor abono? ¿Cuál? Las hojas, los palos y las conchas de mungo. Ah, las conchas de mungo y el humus que estamos preparando en casa. ¿El humus? Sí, el humus del hombre. Bueno, vamos a hacer la otra parcela agroecológica que tiene como nombre la pizza, ya se las